Aleluya, praise the Lord, gloria a Dios. Uh, buenos días a todos, uh, Dios les bendiga esta mañana. Uh, qué bueno es estar aquí un domingo por la mañana, ¿verdad? Tempranito para alabar al Señor. Uh, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Uh, es bueno que... que no perdamos la alabanza porque en, en, en medio de la alabanza es ahí donde el Señor uh, se manifiesta, se, se, se hace sentir. Esta mañana, antes de, de principiar la lección, uh, quisiera empezar en uh, que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5, um, para empezar. Me gusta empezar siempre con, con uh, un capítulo, un, un, una porción de la palabra de Dios que no realmente está en la lección, pero que va un poco con la lección. Uh, y, estas, uh, y estos capítulos es, mientras yo estoy estudiando, estoy estudiando la palabra de Dios, el, el, el estudio que voy a dar el domingo, el Señor me trae a memoria estos versículos y digo, déjame ponerlo al principio para que cuando lo mencione después sepan por qué lo mencione. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 14, dice: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. apacentar la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino uh, con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los. Que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados, Humíaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y este es el versículo que el Señor me trajo en memoria, y dice sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león, león rugente, anda alrededor, buscando a quien devorar al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se han cumplido en vuestros hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios el, en el cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Saula, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Pasea con vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y qué hermoso, ¿verdad? Nos, nos amonesta aquí uh, que seamos sobrios, que estemos velando, que estemos alerta. Uh, eh, en esa mañana quisiera uh, empezar el, el estudio y el estudio, el título del estudio es Despierto, despierto. ¿Cuántos están despiertos esta mañana? <laughs> ¿Cuántos se despertaron muy temprano? Amén, yo soy una de esas. Eh, el pensamiento de enfoque es que debemos de permanecer despiertos y vigilando para poder vencer al enemigo de vuestras almas. Debemos de permanecer despiertos y no está hablando despiertos físicamente, está hablando despiertos espiritualmente, ¿verdad? Para que eh, poder vencer al enemigo de vuestras almas. Uh, nuestro versículo de enfoque se encuentra en Apocalipsis 3, 2. Um, dice la palabra de Dios, sé vigilante y afirma las otras cosas que están par, para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y este uh, estudio continúa uh, con, con las uh, cartas que, que se les escribieron a las siete iglesias, y esta carta es dirigida a la iglesia de Sardis. Uh, continuando en nuestra lectura bíblica, en Romanos 13, 11 al 12, Romanos 13, 11 al 12, dice la palabra de Dios. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es que, ya, que es ya hora perdón, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de vosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día, desechémonos pues las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Qué importante dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, porque la noche ya está avanzada. Efesios 5, 14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Apocalipsis 3, 1 al 6, y aquí empieza la carta a la iglesia de Sardis dice escribe al ángel de la iglesia de sardis el que tiene los siete espíritus de dios y las siete estrellas dice esto yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. ¿Cuántos de ustedes se han distraído? Algunos se ha distraído, algunos van ahora muchos accidentes se ocurren porque uh, las personas van manejando y, y suena el teléfono o le envían un texto y quitan la mirada de, de la calle, ¿verdad? Donde van conduciendo. Y, y se distraen y van y, y dan golpe uh, con el carro que está enfrente porque de repente enfrenó y de repente se puso la luz más adelante y tomó, hizo una, un, ocasionó un choque. Solo que la distracción nos causa uh, aquellos uh, errores que se cometen, nos causa que, que perdamos el enfoque de lo que estamos haciendo. Uh, en nuestra conexión cultural eh, se, se va a tratar de manteniéndonos alerta. A esta mujer, eh, y no soy yo, pero la historia cuenta que se llama Raquel, se le dijo... 13 minutos, con 13 minutos que tú pongas los huevos a hervir, van a salir a la perfección, tú no vas a tener problema. Y ella sabiendo que, que solía distraerse, puso su, su timbre, su alarma, ¿verdad? Perfecto, 13 minutos. Y dijo, pues mientras ahí se, se, eh, empiezan a hervir los huevos, eh, yo me voy a poner a limpiar la cocina y estaba lavando los trastes mientras de pronto, oye oye, del frente de la, de la casa y le dice, uh, ven, Raquel, ven, ven, ven y mira cómo está pasando, qué está pasando acá, mira, mira con lo que estamos haciendo. Y ella se seca las manos, se sale confiando en el timbre, ¿verdad? Que le va a notificar, uh, se sale y empieza a, allá a con su marido a ver el proyecto que estaba él haciendo enfrente de su, de su patio. Y un poquito de colaboración, un poquito de, de, de ayuda allí Cuando de pronto oye un sonido, y, y un, un, como un trueno Y salen los niños corriendo Mamá, papá, la, la, hay, hay fuego en, en la cocina Y ella se recuerda, ay, los huevos Aún con, aún con el timbre se destrajo, ¿verdad? Los huevos, o corrió para dentro de la cocina Corrió para dentro de la cocina a ver que había humo por todos lados, había um, huevo desparramado por todos los lados y había un peste y de lo quemado la olla negra y el, su primer sentimiento fue que uh, se sintió enojo contra su marido. Yo por su culpa él me llamó para afuera. Yo esto sucedió. Mire todo el murero que hay ahora, ¿verdad? Mira todo lo que tengo que limpiar, se enojó y luego reflexionó. Pues no, fue mi culpa, yo me distraí. Yo fui la que estaba encargada de esa olla. Yo fui la que puse el timbre. Y yo sé que yo suelo distraerme. Ella también sabía que su, su, su tendencia uh, de, de distraerse la, le había causado otras cosas iguales, ¿verdad? Solo que... Uh, Dijo, se, se, se reflexionó en su, en su error. Y todas aquellas horas que se tomó ella para limpiar la, la, la cocina, porque había huevos sobre el refrigerador, el abanico, porque habían explotado, ¿verdad? De tan caliente que estaba la olla. Ella uh, se dio cuenta que si ella hubiera mantenido su enfoque en lo que ella estaba haciendo no hubiera pasado, pudiera haber habido evitado todas estas cosas. Solo que así como esa alarma hubiera ayudado a esta mujer a hervir los huevos con éxito, uh, si nosotros permitimos que el Espíritu Santo sea nuestra alarma y nuestra alerta uh, y que nos uh, diga cuándo estamos en peligro y cuándo uh, uh, nos podemos... Uh, llegar para atrás al, 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 al traque como quien dice a, a reenfocarnos en lo que estamos haciendo entonces esto nos puede nosotros ayudar el espíritu santo nos puede ayudar a vencer al enemigo de nuestras almas porque el enemigo anda cual león rugiente buscando ¿verdad? a quién devorar. Por eso la palabra de Dios nos, nos anima, nos amonesta: sed sobrios y velar. Sed sobrios y velar. En su libro, Tiempo suficiente para ministrar. El maestro de Biblia, Henry Newman, comparte una historia del tiempo que él fue de vacaciones. Y en su tiempo de vacaciones, ¿quién quiere trabajar? Nadie, ¿verdad? Ah, estoy en vacaciones, no me molesten, no quiero que me llamen, no quiero que me pidan nada. Yo estoy aquí para relajarme. Pues se dieron cuenta que él estaba ahí, ¿verdad? Y vinieron y le pidieron ayuda para dar unas, unas lecciones, unas lecturas a un grupo de, de, de estudiantes. Y dijo: ¿Yo prepararme ahorita en mi, en mi tiempo de vacación? Dijo: ¿Cómo? Eh, y luego el, el, la persona que le estaba pidiendo que viniera a esas lecturas dijo: ¿Cómo que prepararte? Dijo: Tú has sido un cristiano por ya 40 años. Has, has, has estado sobre una congregación, has, has dirigido a muchos. Tú, tú debes de estar preparado. Toda tu experiencia de estos 40 años que has sido uh, pastor, te, te, ya estás preparado. Tú necesitas preparación. Y luego uh, Newman reflexiona y dice, la pregunta, Verán, no es... De preparar, sino vivir en un estado de preparación continuo para que cuando alguien venga a, a nuestra vida y se, se una y llegue a nuestro mundo, y, y mientras ellos están en un mundo donde todo se está cayendo, donde un mundo oscuro, y lleguen al encuentro de nuestro mundo, ¿verdad? Nuestra vida nosotros podamos ayudarle a, a salir de ese hoyo donde ellos están. Solo que siempre debemos de vivir preparados. Siempre eh, un, un, un lema que de, siempre le decíamos a la escuela dominical, siempre está listo para enseñar. Ah, no sabes si va a haber servicio o no va a haber servicio, si va a haber escuela dominical o no va a haber escuela dominical, pero tú siempre debes de estar preparado para enseñar a cualquier momento uh, cuando Juan escribe a la iglesia verdad de Sardis dice le, la primera cosa dice yo conozco tus obras uh, es algo de, de prestar atención a todas estas iglesias uh, se les dice yo conozco tus obras verdad Segur, Jesús les recuerda yo conozco lo que estás haciendo Nada de lo que estamos haciendo se va por desconocido de los ojos de Dios. Dios sabe lo que estamos haciendo, pero también sabe lo que no estamos haciendo. Y ahí es donde cae el peligro, ¿verdad? Porque nos descuidamos tanto que dejamos de hacer unas cosas. Solo que Él conoce nuestras obras. Él conoce uh, si estamos obrando para Él o no estamos obrando para Él. Esto es algo que nos debe de traer aliento pero también nos debe de alertarnos, debe de, de abrir los ojos, de, de mantenernos, eh, que el Espíritu Santo sea esa alarma. Él conoce lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. ¿Cuándo fue cuando, cuando Jonás se dio cuenta? ¿Cuándo fue cuando uh, Sansón se dio cuenta? ¿Cuándo fue que cuando Gedeón uh, se... se se puso en las manos de Dios. Recuerden, si se si recuerdan la historia de Gedeón, él estaba uh, detrás de, de la era, ¿verdad?, Onde, donde molían el trigo uh, y estaba allí escondido porque temía uh, a, 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 a los uh, madianitas, temía que vinieran y le quitaran todo. Y él estaba, ¿y dónde lo encontró el ángel? Allá escondido atrás. Jonás, ¿qué estaba haciendo? Jonás estaba huyendo uh, del mandato de Dios, del llamado de Dios. Sansón también tenía llamado y iba a ser el libera liberador del pueblo, ¿verdad? Iba a venir en contra de los filisteos. Eh, pero también estaba haciendo sus cosas, estaba haciendo lo que él quería. Cuando estos hombres... Uh, Uh, vinieron y se pusieron a la voluntad de Dios, entendieron que uh, Dios era más grande que ellos y se pusieron y obedecieron el llamado de Dios, fue cuando ellos pudieron uh, cumplir el propósito que Dios tenía en sus vidas, pero no antes. Ellos tuvieron que obedecer, tuvieron que ser obedientes al llamado de Dios, quitarse de todas las distracciones, de todos aquellos pensamientos que los estaban uh, alejando del llamado de Dios y, y para cumplir el propósito. Ahora Juan abre esta carta a la iglesia de Sardis uh, al dirigirse al ángel de la iglesia y así a la congregación entera. Y aunque la carta a los cristianos de la iglesia en Sardis es imprecisa, Juan señala directamente a la iglesia por su falta de vigilancia. Ellos estaban distraídos, ellos no estaban prestando atención a lo que de, deberían de estar haciendo. La ciudad de Sardis era conocida por su fuerza militar y por estar ubicada en, en un camino que llevaba a, al puerto, a la costa, uh, solo que era una, una ciudad localizada en un lugar muy bueno. Pero todo esto vino a hacer que, que ellos bajaran su guardia. Uh, históricamente la ciudad era conocida uh, de ser descuidada y en un tiempo había relajado su guardia y fue tomada por un ejército hostil por su falta de vigilancia. Solo que hermano, cuando nosotros bajamos la guardia, estamos propensos a que venga el enemigo, y ese enemigo hostil, el, el enemigo de nuestra alma y nos tome. Y nos tome cautivos. ¿Por qué? Porque nos descuidamos. Tenemos que mantener ser sobrios, como dice la palabra de Dios, ser sobrios y velar. Y aunque las circunstancias no son claras, uh, parecía ser que Juan estaba señalando a estos cristianos por haber descuidado sus disciplinas cristianas. No, no debemos de descuidar nuestras disciplinas cristianas. Uh, ¿Y cuáles son, hermana? Bueno, principalmente, ¿verdad? Uh, la oración, la lectura de la palabra de Dios, el venir a la casa del Señor, a, 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 a escudriñar nuestro corazón si hay algo que, que no le agrada al Señor, ¿verdad? Tenemos que estar uh, allí en esas disciplinas. Siempre mantenernos en chequeo de lo que, que está sucediendo. No en nuestro en nuestra, uh, uh, cuerpo físico, sino que en lo espiritual. Uh, no poniendo apariencias de que todo está bien cuando sabemos que hay, hay amargura, celo, enojo, ira, contienda dentro de nuestro corazón. Porque a veces no se ve por fuera, ¿verdad? Estamos, nos vemos muy cristianos por, por fuera, pero por dentro, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Solo que uh, día tras día tenemos que mantener nuestro corazón en, en chequeo. Ahora, uh, el mensaje del Señor era directo y, y les dijo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Solo que las apariencias estaban muy bonitas, pero por dentro estaban espiritualmente uh, muertos, estaban muriendo. Y aunque la, la iglesia estaba muerta en todo sentido práctico, aparentemente había algo de vida ahí. Había algo, porque les dice uh, en el capítulo, en el versículo 2, perdón, dice: Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Había unas cosas que todavía no morían. Pero estaban por morir, solo estaba diciendo: afirma esas cosas que están por morir y tráelas y llénalas de vida para que no mueras totalmente. Eso lo que tenemos que afirmar aquellas cosas en eh, nosotros que está por morir: nuestro servicio, nuestro cometimiento, nuestro compromiso a, a, a servir al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Uh, lo, más adelante en el versículo 4, él declara, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Qué hermoso, ¿verdad? Ser llamado uno que anda en vestiduras blancas, ¿verdad? Ahora, esta metáfora de ropas blancas sin mancha son consistentemente encontradas a través del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Algunos escolares creen que esto se refiere a la pureza moral y religiosa. Solo que estas vestiduras blancas, no está hablando que andaban todos de blanco, como uh, con, el, con el vestido de novia, ¿verdad? Para todos lados. No, era, eran cosas morales, internas, eh, espirituales, por dentro por eso le digo que siempre tenemos que mantenernos nuestro corazón en chequeo. tenemos que mantenernos uh, y I mean, de, pronto de, debemos de, de corregir esas cosas para no, no caer o, o no morir. verdad? espiritualmente. Que, que, ni, que cuando jesús regrese por su iglesia no, encon, no encuentre mancha y arruga en nuestras vestiduras. Ahora, uh, puede ser posible que Dios está señalando las tendencias del pueblo de darse o rendirse a las presiones sociales y así poniendo en peligro su fe cristiana. Ahora, este compromiso o este acuerdo de rendirse deja a la iglesia en auxilios uh, de vida espiritual. Están como en, en respiración artificial espiritualmente. No están respirando uh, normalmente, sino que están conectados a, a algo o a alguien que los está manteniendo vivos. Los está manteniendo vivos. Um, ya no es por mi propia cuenta que yo estoy viva espiritualmente, sino que yo estoy dependiendo de mi hermana y, y su fe y sus oraciones y su compromiso con Dios para mantenerme viva. Y ella es la que me empuja a la iglesia y ella es la que me trae y me estira a, a que yo esté en la palabra de Dios y que yo esté en oración y que yo. Ese es artificial. Usted no está viviendo por sí mismo, sino que usted está dependiendo de alguien más que lo mantenga vivo. Uh, solo que ellos estaban uh, en auxilios de vida espiritual. Ellos eran incapaz de servir a Jesús y a otros en amor. Y eran susceptibles a ser derrotados por el enemigo. Porque cuando aquella persona de la que usted está agarrando la fuerza y está uh, obteniendo, ¿verdad? Aqueo espiritual. Y si aquella persona deja de estar, ¿qué va a suceder con usted? ¿Qué va a suceder conmigo si yo estoy dependiente de alguien más? De alguien más que me estire. Y a veces como padres eso es nuestro temor. Ese es nuestro temor como padres, porque eh, traemos a nuestros hijos a la iglesia y, y vienen y vienen. Pero, ¿qué sucede si el Señor nos llamara a su presencia? ¿Quién los va a traer? ¿Seguirán ellos viniendo a la iglesia? ¿O están dependiendo, han puesto ellos toda su confianza, todo su amor, todo su corazón a, a amar al Señor, a servir al Señor, sabiendo que si yo falto o mi esposo falta, ellos van a seguir viniendo a, a la iglesia? Eso es el temor de muchos de nuestros padres y por eso es importante inculcarles a ellos de amar al Señor con todo su corazón. Nosotros hacemos nuestra parte como padres, pero ellos tienen que agarrar una relación con el Señor por sí mismos. No podemos nosotros ser ese, ese, um, lo espiritual artificial para ellos, porque nomás los estamos manteniendo vivos uh, mientras nosotros estamos y no debe de ser así. ahora los cristianos en sardis eran cristianos mayormente de nombre solamente. y es triste, verdad, que muchos son solo cristianos de nombre y no cristianos verdaderamente. su falta de evitar comprometerse y, y, y el asimilarse con la cultura que les rodeaba había dejado su testimonio hueco y sin significado. Y hay peligro, y, y eso trae tristeza, ¿verdad? El corazón. Uh, que queramos nosotros encajar con nuestras amistades, y queramos encajar con, con las modas del mundo, y queramos encajar, ¿verdad? Con el mundo. Y tal vez si yo encajo acá, los puedo ganar. Pero que tal vez si no. So, ahí es el peligro de quererme yo ver como el mundo y yo uh, portarme como el mundo y yo uh, uh, hablar como el mundo para tratar de encajar allí para que tal vez yo pueda ganarlos para Cristo. Pero si usted sigue encajándose y encajándose y encajándose, va a quedar allá de aquel lado y no de este lado. Y es importante de nosotros poner límites hasta aquí, ¿verdad? Solo que esto es lo que el Señor les estaba hablando a, a la iglesia de Sardis. Uh, parece ser como que si nosotros estamos haciéndole a ellos el favor de que uh, de quererlos o que ellos nos están haciendo un favor de venir a ser cristianos. El, 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 el beneficio es para ellos. Si nosotros mantenemos nuestra, nuestro pie firme en lo que hemos escuchado y en lo que hemos aprendido y lo que está en la palabra de Dios. Entonces, el beneficio es para ellos porque hay vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros los queremos traer a vida eterna. Nos, nosotros los creer, queremos traer a una vida santa, a una vida recta delante de Dios, a una vida en abundancia, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice: Yo les daré vida y vida en abundancia. Eh, y eh, parece ser que nos, ellos nos están haciendo un favor a nosotros eh, encajarnos allá para que tal vez ganarlos para acá. No es así, hermano. No es así. Porque luego poco a poco nos haremos como ellos. Solo que no queremos eso. No queremos. Uh, necesitamos uh, establecer y enforzar las cosas que están por morir. ¿Ok? Uh, si ellos nos van a escuchar, será porque Dios nos ha dado de su gracia para que ellos sean salvos. No por lo que... No porque si yo encajo allá o no. Yo no me voy a, 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 a comportar como ellos porque el beneficio es para ellos. Hay que, como les decía, hay que pintar nuestra raya, poner nuestros límites para, que, para no nosotros estar en peligro de, de perder lo que tenemos. Pablo escribe a, a la iglesia de Corinto en Primera de Corintios 9, para su referencia 19 al, al 27, y les decía a todos yo me he hecho de todo para ganar algunos, mas esto que él decía no era como que él estaba sin ley, él sabía dónde estaba su raya, él sabía qué cosas él no iba a cruzar, él sabía, él, él decía yo me he hecho judíos a los judíos, yo me he hecho griego a los griegos, yo, yo a los que tienen ley como si yo no tuviera ley, a los que están bajo la ley como si yo estuviera bajo la ley, pero él decía pero yo estoy bajo la ley de Cristo, dice en el versículo 24, dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que la obtengáis, el versículo 25 dice, todo aquel que lucha, está hablando aún, uh, dice, de todo se abstiene, este se disciplina a sí mismo, al que va a correr la carrera, se disciplina a sí mismo y sabe lo que él necesita hacer para tener éxito, para acabar la carrera, aunque termine primero, segundo, tercero, cuarto, pero él va a acabar la carrera. Se disciplina a sí mismo y luego sigue diciendo, eos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, nuestra disciplina debe ser para nosotros poder uh, alcanzar una que es incorruptible, hermano. Todo lo que dejemos, todo lo que dejemos de hacer eh, en, y todas las disciplinas que tenemos para guardar nuestras vestiduras blancas sin mancha y sin arruga, es para acabar la carrera, para llegar a nuestra meta. Así que dice el versículo 26. Así que yo de esta manera corro. Dice no como a la aventura, uh, no como que uh, no sé de qué es mi meta. No no corro como que que no sé el camino. Él decía yo así corro, ¿verdad? Dice no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, habiendo sido yo un mensajero de la palabra de Dios, habiendo yo sido hablándoles a mis compañeros de la palabra de Dios, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué? Porque dejé llevarme. Yo no quiero ser eliminado. Yo sé que usted no quiere ser eliminado. Queremos todos llegar a la meta. No era suficiente para la iglesia de Sardis de profesar a Cristo como, con sus bocas, así como lo hizo Pedro en su confesión en Mateo 16, 16, que dijo, tú eres el Cristo. Cuando la profesión de nuestra boca fluye de un corazón no arrepentido, sin cambio, el desempeño o el resultado es uh, compromiso o, o está en peligro. Y está en, como les decía antes, en auxilios de vida, uh, respiración artificial espiritual. En su libro, Una Introducción al Nuevo Testamento, David de Silva anota que los creyentes deben seguir el ejemplo de Jesús, que Jesús nos dejó uh, de obediencia total y uh, de, de total rendimiento a Dios. Él obedeció hasta lo último, ¿verdad? Hasta esa, esa muerte y muerte de cruz. Así debe ser nuestro caminar con el Señor, en total obediencia a Él, no importando que si alguien más no está obedeciendo. No importando que si nadie más viene a la iglesia el martes a orar, no importa si nadie viene el, el miércoles al estudio bíblico, o vienen a la escuela dominical, o vienen al servicio, no importando nada de esas cosas, sino que yo, yo tengo que obedecer. Si yo quiero llegar a la meta, yo tengo que obedecer. Si yo hago por lo que yo hago, yo lo hago con amor. Si nadie más hace algo, yo quiero. Solo que así debe de ser, en total obediencia y rendimiento al Señor. Ahora, de acuerdo de, de Selva, esta obediencia completa involucra reteniendo al testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Que a donde quiera que, que se llame para, uh, para uh, esforzar justicia, donde quiera que se llame para traer paz, donde quiera que se llame para uh, ser santos, donde quiera que haya uh, una reconciliación o cualquier cosa que Dios desee y que uh, donde Dios nos guíe, allí yo voy a ir. No sé, no, no sé dónde Dios me va a poner y tal vez no lo entienda y tal vez no sé lo que esté sucediendo, pero Él me ha llamado, Él me ha dicho, yo voy a seguir. Solo seguir a donde Él vaya. Ahora, uh, les dejo con esto esta mañana. Uh, el hermano Olsen, ¿verdad? Tenía, uh, tenía ese dicho que decía y esta fue una de las inscripciones que se les puso al... Uh, en una de esas monedas de, de plata que se les obsequiaron a, a nuestro pastor principal, um, decía, el cielo será barato a cualquier costo. Hermano, no importa uh, que sea la disciplina, usted sea disciplinado en, en lo que manda la palabra de Dios. No importa cuánto nos cueste, porque el cielo va a ser barato a cualquier costo. Ahora la pregunta de hacernos esta mañana es esta. ¿Estoy reteniendo el testimonio de Jesús? ¿Estoy reteniendo la palabra de Dios para obedecerla? ¿Estoy sirviendo en obediencia total para cumplir lo que Él desee? Esta es la pregunta de esta mañana. Ahora, la semana que entra, um, seguiré hablando de la, con, o continuaré con esta lección y vamos a estar hablando de velad, ¿ok? Re, y que debemos de recordar uh, lo que hemos visto. Hemos visto muchas cosas que el Señor ha hecho. Hemos sido testigos y, y tenemos testimonios de lo que Él ha hecho, solo que tenemos que recordarnos de esas cosas, ¿ok? Solo que Dios les bendiga esta mañana. Uh, ojalá hay que de, hayan disfrutado la lección y uh, acompáñenos a las 10:45 uh, para nuestro servicio de adoración. Dios les bendiga.